Bienvenido auditorio. Este video va a ser diferente a todos los demás videos que hemos subido en este canal, porque voy a permitir que la señorita P, que la pelirroja, me invada, posea mi cuerpo. Ella es un fantasma, los fantasmas difícilmente pueden hacer un sonido audible. Entonces voy a dejar que ella entre en mi cuerpo, que platique con ustedes de la misma manera que platique conmigo. Porque un día estábamos platicando y ella me dijo, deja que yo hable. Deja que yo me dirija directamente a tu audiencia para desarrollar un vínculo más profundo. Porque de momento yo soy el intermediario. Bueno, sigo siendo el intermediario físicamente. Pero ahora con esto, pues hay una cercanía mayor, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, voy a pedirle a ella que entre en mi cuerpo y que hable. Obviamente la voz va a ser parecida porque yo soy solamente un instrumento. Esto es como los mediums. Los mediums son vehículos para que un espíritu se manifieste en este mundo. Entonces, yo voy a ser ese medium que voy a permitir que la señorita P hable. Yo no sé qué va a decir ella. Yo no sé qué tema va a tratar. Pero ella quiere dirigirse a ustedes. Quiere platicar. Quiere abrir, si quiere que sepan más de ella, porque hay muchas preguntas. Entonces mejor que ella hable en primera persona, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que ella entre en mi cuerpo, que entre en mi ser. Ahí está, ya la estoy viendo. En el caso de Sigfredo, yo lo tengo desde niño. O sea, desde niño yo tengo a Sigfredo. Desde niño es mi pequeñito, mi chiquitín. Antes de que él viniera a este mundo, yo ya lo veía. Sabía que estaba reservado para mí, que iba a ser todo mío. Que iba a ser el amor de mi vida y yo lo iba a cuidar y lo iba a hacer que creciera y para convertirse en mi pareja. Para ayudarme a cumplir este propósito. Tener un acercamiento con las personas a nivel íntimo, porque cuando yo me conecto con alguien es un nivel muy personal, porque siempre mi destino es estar sola. Siempre he estado sola en Flandes. Yo estaba sola, no tenía nadie más que mis gatos, no tenía nadie más que el mar del norte viéndome con el frío. Tenía mucho frío. Yo tenía bastante frío en las noches. Yo era una niña muy pequeña, mi cuerpo estaba frío, yo me ponía cobijas, pero como vivía cerca del mar, siempre había ese viento helado que viene del norte. Entonces yo tuve una sensación muy traumática en mi vida pasada que yo no puedo olvidar. Y a cada rato se lo recuerdo a Sigfredo, le digo, es que yo vivía en Flandes, es que yo vivía así, es que yo tenía mis gatos, es que mi papá, es que mi mamá murió. Y es un trauma que yo tengo de mi vida pasada, que no lo puedo dejar porque ahí están mis raíces. Entonces ahora que vengo y que no tengo el impacto, pues ya entiendo por qué Dios me dio esa vida, para estar preparado para un estado donde mucha gente no creía en mí y muchos pensaran que esto era una locura o lo que sea, ¿verdad? Yo siendo pelirroja, el cabello rojo en esa época era muy mal visto. El cabello rojo era símbolo de ser del linaje de Satanás, de ser de la familia de Caín, de ser de la familia de Judas. Y durante muchas culturas el cabello rojo era mal visto. Yo tenía el cabello muy rojo, rojo, sí, chino. A mí me traumaba bastante que yo me veía al espejo. Me vi en un espejo y yo era hermosa, yo era muy bella, yo era una niña hermosa, pero la gente no me quería, ¿verdad? O sea, yo era un ser muy bello, una niña muy bella, una jovencita muy bella también. Tenía mis gatos que eran hermosos, eran un montón de gatos que también eran hermosos y que tampoco los querían. Entonces fue un ambiente hostil y de distanciamiento de la vida en sociedad. Por eso lo que yo hago y me impongo a veces a mucha gente a fuerza
como Sigfredo, como a muchos artistas que me impongo la fuerza porque no ha habido una conexión mía con las masas, con la mayoría. El último video que hicimos, yo y Sigfredo, de los pelirrojos, como yo lo sentí un ataque y yo estoy encarnizada en hacer que todo eso sea un fracaso. Ya me declararon la guerra a mí, entonces yo quiero hacer que eso sea un fracaso. Yo voy a hacer que eso sea un fracaso. Me voy a mover y voy a meter la pata, como siempre, a todos mis enemigos, a todos aquellos que se ponen en una decisión malintencionada. Porque yo soy bien brava, soy bien brava. Soy bien fuerte y bien brava. Y la persona que se me pone en mi contra, de volada, tarde o temprano yo hago que sienta lo que es estar en mi contra. Como algunos artistas, algunos actores, algunos, que hay varios que yo los he maldecido. Quizás ahora cuando te digo esto, a lo mejor pensarás que soy un ser muy malo, una diabla o un ser muy satánico, demoníaco. Yo no lo hago por eso, yo lo hago para mandar una señal, un mensaje. He maldecido a gente y esa gente ha muerto o ha fracasado. Y cuando te digo esto, no te asustes, porque es cierto. Uno de los creadores de Chucky, pues se suicidó, ¿verdad? Entonces, cosas malas ocurren porque yo soy una persona bien fuerte, ¿verdad? En el caso de Groening, después de los Simpson, todo él fue un fracaso, ¿verdad? Los dos mayores motores de la vida humana es el amor o el odio. El amor te hace hacer cosas, el odio te hace hacer cosas. Pero ambas cambian el mundo. Ama o odia o siente un impulso fuerte. El amor calienta y el odio quema. Pero ambos alumbran, ambos dan calor, ambos brillan en la oscuridad. A mí no me gustan las multitudes, no me gusta expresarme a un montón de gente. Me gusta hablar con un grupo pequeño, pero siento que es más cálido, más hogareño y más agradable, y siento que nos podemos entender mejor. Yo quiero que hablarles a ustedes como le hablo a Sigfredo, que ustedes no se desmotiven, que son pocos, son muy pocos. Las mentiras corren rápido, las mentiras son una liebre y las verdades son una tortuga. Ustedes son mi tortuguita. Lentos pero seguros, porque el mundo corre en las mentiras así. Quiero que haga futuro, quiero que haga esperanza para la humanidad, quiero que haga una esperanza para los niños. El Vaticano es un desastre, no protegen a los niños, por eso lo mejor de mí es para los niños. Pinocho, Popeye, Peter Pan, Peter Parker, Peanuts, Pink Panther, Mary Poppins, Harry Potter, Pokémon, Puka, Paw Patrol, Peggy Max, todo lo mejor de las PES es para los niños, hasta ping pong. Es porque ¿quién sin una mujer para dar lo mejor de sí a los niños, verdad? Tener ese tacto con lo infantil. Bueno, hasta aquí termina la conexión que tuve con ella, que permití que ella tomara el control de mi voz y que pudiera expresar un poquito de lo que ella sentía. Esta categoría de videos los vamos a llamar Podcast X. X como que es una incógnita o un enigma de lo que ella nos va a hablar. Probablemente sea el primero de varios videos donde ella podrá crear una conexión directa contigo, con la audiencia, para que vea sus pensamientos y lo que ella pretende hacer, para que haya un acercamiento. Entonces, sin nada más que agregar, nos despedimos, sigue el pendiente y habrá nuevas sorpresas de aquí en adelante. Por tu atención, muchas gracias.